Bueno, tengo el inmenso placer, eh, gusto personal también, imagino que el de, el de mucha gente más también, mientras nos escuche, de presentar eh, a Darío Steinreiber. Darío eh, va a presentar un, un libro en la feria, en la decimosexta Feria del Libro Juan Filloy, una feria del libro atravesada por el contexto, obviamente, ¿no? es, es, es un encuentro muy, muy particular, muy especial de este año, ha, ha resignificado el el concepto del estar en la feria del libro, eh, por eso lo, lo vamos a tener a, a Darío en una, en una entrevista virtual. Nos encantaría que fuera presencial, lógicamente, pero bueno, gracias también a, a, a las posibilidades a las gestiones del Ministerio de Cultura de la Nación, podemos encontrarnos de, de este modo. Antes de empezar con la charla, eh, mi nombre es Santiago Polop, yo soy docente del Departamento de Filosofía de la Universidad Local. Es mucho menos probable que me conozcan a mí, es mucho más probable que lo conozcan a Darío. Darío eh, es licenciado en Filosofía, él divulga hace años la, la filosofía en los medios de comunicación, es autor de varios libros al respecto, un, entre ellos, eh, ¿Para qué sirve la filosofía, el pequeño tratado eh, para la demolición? La filosofía en once frases y la filosofía de martillazos, tomo 1, y el tomo 2, que es el que dario va a estar presentando en, en la Feria del Libro Juan Filloy, es conductor además de programas, ha sido conductor de programas televisivos como Mentira la Verdad, y Seguimos Educando, el programa eh, del Ministerio de Cultura de la Nación, que salió en el marco de la, de la pandemia, para seguir abonando digamos, a, la, a las discusiones filosóficas desde el canal Encuentro, y también participa y conduce los programas de radio, Lo Intempestivo, Nacional Rock y Demasiado Humano en Futuro Rock. Darío, es un gustazo tenerte acá en esta Feria del Libro, en este nuevo modelo de estar. ¿sí? Así que bueno, eh, encantado de que, de que compartas con nosotros y que estés presentando tu libro. Bueno, gracias, gracias. Este, la verdad que es, es raro ese, eh, esa bienvenida donde ¿no? te reciben y, y te dicen. Gracias por venir y vos no salís de tu casa, ¿no? Y, y, y sin embargo, algo, algo está como medio fuera de, de eje, ¿no? Fuera de quicio en, en relación a la experiencia del orden, ¿no? A, a, a la experiencia de, de lo que es entrar y salir, el afuera y el adentro. Realmente se movieron muchas cosas. A mí me quedó pendiente volver por Río Cuarto porque estuve hace algunos poquitos años este, dando una charla allí en, en, en un teatro y, y muchísima gente había y bueno salieron después algunos proyectos pero nunca pude volver concretamente vuelvo de esta manera les mando un gran abrazo, la verdad que me escribe mucha gente de Río Cuarto todo el tiempo por las redes y bueno, con la promesa de, de que ni bien se, se distiendan las restricciones y se circule un poco más, este, iré ahí en, en carne, este, en, en, con la experiencia y la presencia de la carne misma a estar este, en vivo allí para todos. Uno, uno de, los, de los anhelados reencuentros que esperamos tener todos cuando esto se vaya diluyendo, digamos, la, la situación esta de, de extrañamiento tan, tan radical, digamos, ¿no? por lo que estamos pasando. Uh -huh. Yo tengo el recuerdo de cuando vos viniste a, a Río Cuarto, cuando mencionabas esa, esa participación tuya en el teatro, fue muy impresionante, yo nunca, nunca había imaginado, digamos, ese, eh, ese desarrollo, digamos, para un encuentro filosófico, hubo que cortar la calle del teatro, se puso una pantalla afuera, digamos, del teatro para salir tu, tu charla, y algo digamos, que, que para la filosofía parece muchas veces eh, extraño, ¿no? semejante representación, semejante digamos, vocación. Y eso habla digamos, mucho, me parece, de, del modelo digamos, de, de representación y de discurso digamos, que vos utilizás para conversar filosóficamente ¿no? con, con la gente que te está escuchando. En ese sentido, a mí me, me, me encanta la figura del martillo, ¿no? Nietzsche. Decía, ahí seguramente viene el, el tema, ¿no? Decía que interrogar a martillazos le, le llamaba una de, es una declaración de guerra, decía, ¿no? Y me preguntaba, digamos, qué significa, así, que nos expliques un poco concretamente para vos ese interrogar a martillazos. Por otro lado, digamos, también, Nietzsche tenía en mente a ciertos ídolos para pegar, ¿no? Con ese, con ese martillo, ídolos eternos, ídolos de época también, ¿no? ¿Cuáles tenés vos entre ojos cuando pensás en ese martillo? Qué, 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 interesante qué interesante la ambivalencia de la palabra ídolo ahí, ¿no? Porque derribar ídolos, decía Nietzsche, este, y cuando vivimos todos en una cultura, eh, eh, diríamos, i, i, idol, idolocrática, por poner sí. un nombre, este, porque... Porque la política, el deporte, el espectáculo, la espectacularización, si querés, de, de, de la realidad, eh, erige idolatrías por todos lados. Ni hablar nuestra relación idolátrica con los vínculos, con la familia, esa figura tan fuerte del padre como el ídolo también. Sí. ¿no? Y, y Nietzsche viene con el martillo a, a, a derribar ídolos. Porque digamos, hay, hay, hay una idolatría primigenia que me parece que es la que más aparece en, en la filosofía de Nietzsche y que nos convoca eh, a una relación, si querés, este, disonante con nuestro tiempo, intempestiva ¿no? con nuestro sí. tiempo. Que es que tal vez el principal ídolo que se ha erigido en estos últimos tiempos somos nosotros mismos, ¿no? Eh, la idolatría del yo lo que podemos denominar de algún modo una especie de, de, de individualismo recurrente que va como mutando y tomando diferentes formas a lo largo de, de la historia yo creo que hay una, una fuerte idolatría del yo como toda idolatría está producida no uh -huh. este, es muy interesante porque cuando nietzsche toma esta figura del martillo yo la, la reminiscencia más fuerte que tengo, yo, yo he tenido de chiquito educación religiosa, este, tal vez por eso, digamos, terminé en la filosofía y, y de este modo. Pero me acuerdo que una de los primeros relatos que no es bíblico, sí, sino, eh, digamos, viste que alrededor de la Biblia hay muchos relatos uh -huh. que se van contando y se van agregando, pero está la famosa imagen de, de, de Abraham. El, el, uno de los patriarcas en el Antiguo Testamento, que el padre de Abraham, que no tiene mucha presencia en la Biblia, parece que el tipo este, construía y vendía ídolos de piedra, ¿no? Entonces cuando Abraham tiene como el llamado, la, 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 la convocatoria, este, eh, Génesis 12, donde le dicen vete de aquí, y, este, de Ur, de Caldea, donde él estaba hacia la tierra prometida, este... Parece que un día él lo que hace es agarrar un martillo y destruir todos esos ídolos de piedra del padre, ¿no? Entonces, este, y es como muy interesante porque él se, se enoja con uh -huh. esa especie de politeísmo de, de allí, pero sobre todo corporización de los ídolos uh -huh. en figuras concretas, materializadas, ¿no? Yo creo que hay, hay tres. Hay, hay, hay tres lecturas, quiero ser rápido, pero hay tres lecturas del martillo. El martillo, como decís vos, como golpe brusco. Después está, Nietzsche habla del martillo en la actividad del auscultamiento. Viste, un médico que te golpea a ver si tenés algún reflejo, quiere ver qué hay atrás con el martillo, ¿no? Y después, yo lo ligo mucho, para mí el martillo es el gran precursor de la deconstrucción, uh -huh. eh, porque el martillo es una herramienta. Con la que básicamente desarreglas o desarmas un montón de, digamos, de, de fenómenos que se te presentan como sólidos, macizos. Una cosa es derribarlos a martillazos, y otra cosa es deconstruirlos con el martillo, empezar a ver, claro, empezar a ver cómo se acoplaron, uh -huh. qué madera está enganchada con qué, qué clavito está el pedo ahí o demás, y que lo podés mandar para otro lado. Entonces, está bueno. Y, está y, bueno que los ídolos yo 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 iría fuerte con, con lo que es las distintas formas autoatribuidas de individualismo no donde se sigue sobre todo fomentar el individualismo que no tiene nada que ver con todo lo que podamos decir del individuo de nuestra mismidad de nuestro yo uh -huh. un vínculo mucho más hospitalario y abierto con el otro yo hablo del individualismo como esa especie de Digamos, tiranía del yo uh -huh. y disolución del otro. Cuando el yo hace del otro un mero medio o cosa para su propio despliegue. Ahí es donde me parece que hay que eh, ir fuerte a desarreglar con el martillo. Se entiende, clarísimo. ¿Qué hace tan especial a la pregunta filosófica? ¿No? Uno dice, hablás, no y buscamos, y hacemos la pregunta filosófica: el martillo hay que deconstruir, hay que partir a ese individuo no y mostrar, digamos, que hay una. Hay un individuo, digamos, hay una discusión sobre el yo que es, es potente y es hospitalaria, pero hay, digamos, también una disputa sobre el yo, una pregunta sobre el yo que eh, hay que repensar o resignificar en nuestro tiempo que nos lleva el egoísmo. Y ahí está de vuelta la pregunta, ¿qué es aquello tan especial de la pregunta filosófica? ¿no? Ese, ese objeto eh, para la filosofía así siempre distante. Yo creo que primero... Eh... Algo que es bastante paradójico para las formas este, más instituidas de hacer filosofía, vos haces, este, entiendo, filosofía en una institución académica, en la universidad, que es que yo creo que la pregunta filosófica conmueve. Eh, tal vez, y por ahí después lo charlamos, este, la, la burocratización de la filosofía ha perdido por sobre todas las cosas eso. Digamos, ese aspecto más conmoviente, más uh -huh. estremecedor, ¿no? Eh, me acuerdo siempre de un, un textito de, de Derrida que se llama ¿Cómo no temblar? Uh -huh. Y para mí es, o sea, ¿cómo no temblar haciendo filosofía? Claro, son, son preguntas, ¿no? Son, son modos de, de acercar que son, eh, que, que te rompen, digamos, ¿no? Que bueno, te la mandíbula, digamos, y te deja. Sí, no necesariamente las formas instituidas de hacer filosofía provocan eso. O sea, Exacto. vos te, te lees a veces un paper de filosofía y ni te preguntás cómo no temblar porque no pasó ni medio no. viento, nada. O sea, podría ser un paper de cualquier otra disciplina y daría lo mismo. Uh -huh. Entonces, eh, ante tu pregunta sobre qué es lo que hace especial a la pregunta filosófica, pensándolo más en su vertiente, si querés, más popular, no más popular en el sentido existencial, digo de, de cómo llevarla a uno, es que cuando uno disloca, porque la pregunta lo que hace es, digamos, mostrarte la pregunta, no la respuesta, la pregunta te muestra que lo que se te presenta como si no pudiese ser de otro modo, sin embargo, si lo descolocas y mostrás todos los infinitos escorzos posibles que cualquier fenómeno tiene, entonces el mundo se te desestabiliza. Y ese lugar de seguridad en el que uno venía, digamos, este, transitando, se te vuelve un gran abismo. Entonces, la pregunta filosófica te genera esa sensación de estremecimiento, que acá viene lo paradójico, al mismo tiempo que angustia. Embellece, o sea, te genera una relación, llamemos una experiencia estética en algún punto, como la que podés tener con una canción. O sea, yo sé que eh, es, es discutible, pero para mí la filosofía está más cerca del arte que de la ciencia. Por lo menos como me gusta hacerla a mí, ¿eh? no es que. Tenosto las otras formas, pero esta forma que tiene que ver con recuperar ese tipo de preguntas, digo, con preguntas que tienen que ver con el cotidiano y que después sí las podés desplegar en preguntas más políticas, más éticas, más estéticas, más metafísicas, pero tiene que haber una vocación de desacomodarte. De los lugares por los que uno transita mansamente. Por eso es a martillazos y por eso la hace tan especial, diría en, un primer, eh, en una primera etapa. En una segunda capa, te diría que lo otro que la hace especial es que la filosofía no se hace preguntas para encontrar respuestas, sino que se hace preguntas para cuestionar las respuestas establecidas. Ajá. Uh -huh. Entonces, el rol de la pregunta no es el mismo que el de, la, el de la, la pregunta filosófica, que el de las preguntas que nos hacemos cotidianamente, porque el rol de la pregunta ya no es ser un medio para hallar una solución o una respuesta, sino para subvertir eh, estados de las cosas que no quieren mostrar sus otras posibilidades. Uh -huh. Se trata de preguntar mejor, siempre, ¿no? Sí, mejor. O peor, porque o peor, de, sí, sí, depende, para claro. Para construir. Total. Sí. Hace años, Dario, que te vemos así, abriendo el diálogo filosófico en distintos ámbitos, ¿no? en los cursos, en la tele, en la radio. A esta altura, ¿qué has aprendido vos de tus interlocutores? Eh, un, un, un... Mira, la otra vez me acordaba, creo que hasta soñé, con uno de mis primeros profesores que tuve, que vos lo debés conocer por su libro, que es Adolfo Carpio. Sí, claro. Bueno, este, Principios de Filosofía. Yo, yo fui de las últimas camadas que cursó con, con Carpio en la facultad. Uh -huh. este, me lo acuerdo muy, muy, muy viejito, este, con su bastón dando clases eh, en el aula magna de, de la Facultad de Filosofía y Letras que todavía estaba aquí en Capital, en, en el edificio de la calle Marcelo T. de Alvear, y mmm, que era una aula magna de, de esas con maderas, ¿viste? Este, yendo para arriba, todavía esa sensación ¿no? de, de lo magistral. ¿no? Sí. Y me acuerdo que en, en el libro, vos fíjate que el libro sigue teniendo, creo que en las ediciones nuevas no lo cambiaron, un eh, epígrafe que es una cita de un texto de Hegel, Sí. Que no, no, no me lo acuerdo eh, literal, pero era algo así como que Hegel decía, algo así como, digamos, eh, eh, así como todos tenemos, así como todos usamos zapatos o tenemos pies, pero no todos somos zapateros. Del mismo modo, todos tenemos, digamos, mente, pero no todos podemos hacer filosofía. Para mí fue como. ¡ah! Una daga, ¿viste? Porque aparte, yo creo que no hay libro más pedagógico y que pone la filosofía al alcance de tanta gente como ese manual. Uh -huh. Creo que el, el manual de Carpio es muy bueno, sí. aún más, más allá del autor y de muchas cuestiones que se le achacan. Este, Carpio fue director de la carrera de filosofía en la época de la dictadura, por ejemplo, entre otras cosas. Este, y era un tipo este, muy eh, autoritario en su forma. El libro me parece fascinante, yo lo sigo usando al día de hoy, pero el epígrafe me mató, ¿viste? Era como... Y entonces yo me acuerdo que yo ya militaba políticamente en esa época, este, y para mí era... Para, yo me acuerdo que me dije, para mí la filosofía es exactamente lo contrario, porque estoy convencido que cualquier persona cuando se levanta a la mañana tiene la angustia que tengo yo. Y cuando se cuelga en un colectivo mirando una nube, se hace las mismas preguntas pedorras que me hago yo. Y entonces me costaba, ¿viste? Ese discurso de, eh, bueno, el laburante no tiene tiempo para hacerse preguntas. No, el laburante tiene no solo más tiempo porque está 10 horas enajenado. No te quepa duda que se está preg preguntando por qué mierda me tocó estar acá. ¿No? Y que son preguntas que se le abren a cualquiera. Y siempre tuve una vocación docente, pedagógica. Yo me considero, si a mí me preguntas eh, a qué te dedicas, yo no digo filosofía, yo digo docente, digamos. Entonces, me pareció siempre este, fundamental esa tarea de, de, del alcance a, a cualquier persona. Eso es lo que más aprendí, que no hay. No hay frontera, ¿viste? Que, que no es cierto que Exacto. hay una disposición para algunos, sino que cualquier persona puede abrirse a, a la filosofía. Qué lindo. Dario, en, en tus clases, en tus reflexiones, sueles apelar mucho digamos, a, a filosofías que yo entiendo que hacen de la práctica, de la escucha, su punto de partida. ¿no? Entonces. Uno lee con voz eh, palabras de San Pablo, palabras de Marx, palabras de Judith Butler, que desde la escucha de eso que se llamaba, o que se suele llamar lo ignorante, o de la escucha real de la otredad, o de la escucha del sufrimiento, hacen ¿no? un punto de partida importante y ponen frente a ese imaginario de la filosofía como un discurso que habla desde una cierta altura, desde una supuesta altura, no, la imagen que suele aparecer, o que me parece ver ahí, es exactamente la contraria, la, la del filósofo o la filósofa poniendo la oreja sobre la tierra. ¿no? Sí. ¿Hay algo de esto en lo que vos haces? ¿Dónde, dónde pones la oreja para escuchar? Eh, yo creo que la filosofía básicamente es una vocación de, voy a usar el término retiro y no entrega por lo, la connotación que tiene entrega, pero te diría de, de retiro frente al otro. Uh -huh. O sea, creo que la filosofía básicamente es una herramienta que nos permite, como decíamos en la primera pregunta, desacoplarnos de la idolatría del yo para dejar que advenga la otredad. Por eso básicamente es un acto de escucha, aunque tradicionalmente, siempre, como dice Derrida, el fonocentrismo, digamos, este... Eh, de la filosofía ha eh, priorizado más la voz y el habla a la escucha uh -huh. eh, una voz que tapona una voz que desotra una voz que impone eh, me parece que en ese sentido eh, hay, hay muchos eh, hay, hay muchos sujetos a los que les hemos sustraído la voz y no los podemos escuchar eh, imponiendo fonocéntricamente la voz propia como modelo de todo habla no es casual que le digamos a los niños infantes que etimológicamente significa carentes de voz uh -huh. no este, hablar de infancia o sea de la carencia de voz tiene que ver con la imposibilidad de una escucha no escuchamos a los chicos básicamente los metemos en una este, cadena, ¿no? En una especie de maquinaria en la que vamos como moldeando lo que queremos después escuchar de una voz que ya no es propia. O sea, eh, la, 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 la gran crisis comunicacional está en que uno escucha lo que uno quiere escuchar, que es, digamos, la, si querés, la forma auditiva de la posverdad, ¿no? Este, y no es casual, y, y perdón que vuelva de nuevo al Antiguo Testamento, pero bueno, es sábado, ¿viste? Me, me, me vino el dios, el dios Saturno, que es el dios de la melancolía, y me llevó ¿Te este tiempo atrás. Fíjate que el Antiguo Testamento es, 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 tiene más eh, una um, lógica auditiva que visual, ¿no? Es más. El Cristo es visual, ¿Sí? él, eh, aparece ahí, digo, corporizado. En el Antiguo Testamento, Dios siempre está desde la palabra hablando. Fíjate que. Este, es, incluso el, el momento culmine que es el diálogo de, de Moisés con la zarza ardiente, también hay como una sustracción de lo visual, ¿no? No. Este, el fuego aparte, y la combustión infinita y escuchando ahí la voz. Eh, es muy lindo en, en, en el texto del Éxodo, en un momento este, Moisés está como queriendo verlo a Dios y Dios le dice, el, el, el que mira a Dios de frente muere, solo vas, o sea a poder verme de espaldas y pasa el, el chabón dios ¿no? y moisés le ve la espalda no siempre es una figura para mí tan filosófica viste de, de la huella no de que siempre vas a ver la espalda de dios o sea eh, qué representativo después de nuestra necesidad de, de conformar sentido a partir de una huella que no te deja más opción que que a través justamente de la escucha, tratar de, de articular algo. Ahora, para ir, para cerrar con esto, digo, en la escucha, tu retiro, tu retracción, le da prevalencia al otro. ¿Cómo nos cuesta escuchar, Santi? ¿Cómo nos cuesta escuchar? ¿Cómo nos cuesta escuchar a, a un estudiante? ¿Cómo le cuesta a la sociedad patriarcal escuchar a la mujer? ¿Cómo le cuesta a la sociedad de clases escuchar al desposeído? Uh -huh. o, sea, ni te, ni, ni o sea, ni empezamos, o de sea, hablar de, de praxis revolucionaria. No, o sea, no. escuchemos primero, ¿no? Buenísimo. Bueno, un poco, digamos, la, el, el marco de situación en el que ya estamos charlando, ¿no? Nos, nos lleva, digamos, a algo que, que marcamos al principio, ¿no? Aún está raro, ¿no? Y estamos, creo así, atravesando una, una etapa extraña en relación a la escucha, a la presencia, a, a la corporeidad, ¿no? a, la, a la otredad. Y esta etapa extraña que se ha pensado incluso como cierta condición de posibilidad también para el extrañamiento, para el asombro, pero también para confirmar y muchas veces acentuar rasgos egoístas, estos decimos, ¿no?, de, de, del ensordecimiento, de rasgos reaccionarios, neofascistas, digo la pandemia concretamente, ¿no? ¿Hacia dónde crees vos que nos está llevando, nos puede llevar esta pandemia? ¿A otro ladrillo en la pared o a un martillo filosófico, a la posibilidad de un martillo filosófico para pegarle a estos martillo, a estos ladrillos? Pegarle a estos martillos te salió, ¿eh? Sí. Este Martillo y ladrillo, que hay, hay, hay ahí algo, porque aparte el ladrillo muchas veces se usa como martillo también. Uh -huh. eh, leía el otro día un texto de, de Agamben, La epidemia como política, donde le hacen una entrevista sobre, sobre justamente estos tiempos pandémicos y le preguntan ¿Usted es optimista o pesimista, eh, Agamben, sobre lo que viene? Y él... Dice algo así como optimismo y pesimismo son dos conceptos que solo, puede ser, solo pueden ser usados para obturar nuestra posibilidad de análisis. ¿no? Mm. <laughs> como como es, esa necesidad muy, muy de los medios también y, y de la instalación, vamos a, a ser un poco más benéficos con los medios de un sentido común que necesita una experiencia del orden mucho más taxativa. ¿no? Uh -huh. este, pero es cierto que cuando uno se aferra a, a, las, a las narrativas así resolutorias, tan binarias, ¿no? Tipo, vamos a, a salir mejores o peores. Es como, para mí es del mismo tenor de, de, de si algo es bueno o malo, o, o, o si podemos ser optimistas o pesimistas. Uh -huh. Ni hablar que todos los días te debe pasar, ¿no? Te levantás con una sensación distinta, este, pero porque justamente la incertidumbre estructural de esta especie de desplazamiento geológico de nuestra experiencia cotidiana, hace que también se hayan desquiciado esas coordenadas elementales. Uh -huh. Entonces, hay algo de ese binario colapsado, que en ese sentido, para los que venimos de la filosofía, bienvenido. Bienvenido, por supuesto. Bienvenido. O sea, yo estoy más angustiado que antes, pero yo... Vivo angustiado desde que nací, digo, no es, no es algo nuevo para mí. Eh, obviamente, lo nuevo tiene que ver con otras implicancias eh, más concretas, ma materializadas, ¿no? Que, que estamos ahí con el tapabocas, estamos ahí me metidos en la casa, digamos, eh, hay una disfuncionalidad obvia, uh -huh. pero también es una buena. Este, es un buen momento, diríamos, futbolísticamente, para recordar qué pasaba antes. Porque a mí lo que me exaspera, Santi, es la romantización de la previa. ¿Viste? Como, eh, qué horror lo que está pasando. Este, Todo lo que perdimos. Todo lo que perdimos. ¿Qué perdimos? ¿Qué, qué, qué habíamos ganado antes? No podemos ver, no, no sé, digo, boludeces. ¿no podemos ver más a nuestros amigos? ¿Los veías antes? ¿Cómo era tu vínculo amistoso antes? ¿Y qué tipo de amistad cultivabas antes? Porque de repente se volvió genial el mundo del que proveníamos. Uh -huh. Entonces, este, eso tiene que ver con pensar el proceso pandémico como una especie de interrupción a algo que funcionaba normalmente. Ok, discutamos normalidad entonces. Porque, digamos, si no... Tenemos la sensación de que esta especie de interregno tiene un final, ¿viste? Este, y que en un momento esto va a terminar, volveremos a febrero de, de este año eh, y todo volverá a ser como antes. Bueno, no hay, no hay situación histórica que este, resista eh, un análisis de este tipo. Digo, no hay, en la historia de la humanidad cualquier proceso transformador es transformador. O sea, hay algo que se transforma. Entonces estamos viviendo postpandémicamente, que la pospandemia no es lo que va a venir cuando termine la pandemia. Yo sé que eh, no, no nos gusta mucho el prefijo post. Uh -huh. Démosle, seamos un poco hospitalarios, démosle un poco de lugar, porque es muy denotativo de lo que está sucediendo. Uh -huh. Ese post marca de nuevo una distensión del tiempo. El post no es el futuro. Hoy estamos viviendo la pospandemia. Esto es la pospandemia. Este, y es, es, esto significa que hay modificaciones en las costumbres que obviamente seguirán resignificándose, pero hay algo que mutó. Y, y lo que mutó, esto me parece, eso, háganme, lo explica Bárbaro, digo, no está tanto en el acontecimiento pandémico, sino en sus consecuencias políticas. Exacto. Políticas, claro, en un sentido amplio. A mí... A mí Digamos, me preocupa que la pandemia en algún momento decrezca, se controle, se domine, pero que las formas del confinamiento más chotas, viste, continúen, prevalezcan y entonces que el tapabocas... No deje de, o sea, deje de ser este, simplemente un, 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 un método de prevención y se vuelva un tapabocas mental, se vuelva un tapabocas, digamos, que... Sí, es una, una autocensura, digamos. Una autocensura, sí, auto o censura, digamos, ni, 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 siquiera, ni siquiera auto. Mira, eh, Hagan Bendice en ese libro, una boludez, ¿viste de esas que nunca te detenés? Y el, el tipo dice, bueno... Eso es la filosofía, ¿no? El, el mostrar lo obvio, digo, poner el acento en lo obvio. Nadie dice, háganme. Se detiene en pensar por qué al distanciamiento físico, que es lo que necesitamos para no contagiarnos el virus, de, 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 de prima lo hemos llamado distanciamiento social. ¿Qué tiene que ver lo social? la disolución o la distancia social con la distancia física necesaria para que un cuerpo no contagie o creemos que lo social se juega solamente en cuerpos que están en cercanía o sea no será que de paso cañazo los que vienen rompiendo las bolas con la necesidad del distanciamiento social Nada, se subieron al carro y rápidamente, semánticamente te diría, y no es Entendido. casualidad, claro. los llevaron para ese wing, ¿no? lo llevaron para ese lado. No, 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 este, vivimos tiempos de un necesario distanciamiento físico. La distancia física no lleva necesariamente a la distancia social, te diría al revés: necesitamos más sociedad. Más cercanía social y comunitaria para tiempos de distancia física. Pero por algo a la distancia física le pusimos distanciamiento social, ¿no? Porque había ahí, este, muy pregnante, este, la idea de este, una sociedad en, 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 en pos de su disolución. Los actores más reaccionarios al toque dijeron, se disuelve el lazo social. Para mí es al revés. Cuanto más distanciamiento físico necesitamos, más necesitamos acción comunitaria, más necesitamos construcción de vínculo social. ¿Y qué es ese vínculo que llamas comunitario? ¿A qué le llamas, digamos, esa, esa religación? ¿De qué es? ¿Qué se trata? Al, filosóficamente te diría al, al encuentro con el otro. El otro, digamos. Fíjate que con la pandemia. Se terminaron los eufemismos, las metáforas y el, el plano de lo simbólico, te diría. Porque el otro es amenaza, peligro de contagio permanente. Ese otro es el que te puede contagiar el COVID. Uh -huh. Por eso el otro es agente de contagio. Ok, cualquier otro es agente de contagio. Ahora, vos sabés, Santi que siempre el otro fue agente de contagio. O sea, el COVID viene a materializar, a concretizar una construcción, una representación del otro que en la historia humana cada vez que se exterminó al otro se lo asoció con un virus. Se lo asoció con el contagio, la no forma más ¿Cómo? Digo, es el lenguaje médico, lo, lo, lo enfermo, lo infecto. Ese lenguaje médico eh, y esa medicalización de lo social llevada a, a la exasperación en las formas de exterminio. Uh -huh. en, 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 en los campos de exterminio, el otro era un virus, era una bacteria, por eso se lo fumigaba con gas las formas más este, violentas de, de, de matanzas, exterminios, genocidios del otro, obviamente no solo suponen la deshumanización del otro, porque además de la deshumanización hay una representación del otro en términos este, eh, bacterianos, ¿no? puestos en el lugar más peligroso de una ajenidad. Que te está de algún modo amenazando permanentemente. Lo que quiero decir, Santiago, esto no es nuevo, que al no. otro se lo considerara un agente de contagio. Si esa es la forma más ensimismante del yo y de lo propio sobre sí mismo, que levanta esas murallas inmunes para sacarse de encima todo lo que entiende peligroso, ¿no? Este, entonces la construcción de lo comunitario es la disolución de esas murallas, claramente, la comprensión de que el otro no es eh, algo externo a nosotros, que el otro, como dice Levinas, siempre es previo. Uh -huh. Otra pavada lingüística, ¿no? Increíble, digamos, que, que, que sigamos, claro, este, admitiéndonos este, egocéntricamente como digamos, sustancia primera de cualquier cosa cuando cualquier yo supone la prevalencia de un otro del que surgimos, digo, salvo que seamos causa sui, como dice Spinoza, y sin darnos cuenta seamos todos un dios este, que nos este, creamos a nosotros mismos, pero cualquiera de los que hoy blande la idea de, de primero el yo... Este, sabe que está, existe porque hay un otro previamente, ¿no? Ahora se lo saca de encima, ¿no? Eh, ahí está, la idolatría me parece más, este, más, más dura para, para desarmar. Uh -huh. esa, esa crees tal vez entonces que sería así como la, la pregunta filosófica apremiante, urgente para nuestro tiempo, para, para el hoy, digamos, de, de Argentina, digo, de, de, de nuestra inmediatez. Tal vez esa sería la pregunta filosófica premiante. La pregunta, bueno. la, la pregunta por la otredad, por qué es el otro. Sí. ¿Por quién soy yo en relación al otro? Con el otro. Sí, te diría a nivel mundial, ¿no? Porque digamos, después eh, hay una relocalización de la pregunta en, en, en las diferentes. Este, sociedades, pero creo que es una pregunta eh, estructural y es una pregunta que viene atravesándonos desde siempre. Si uno se pone un poco más, digamos, este, analítico, encuentra que la pregunta por el otro es una pregunta casi constituyente de, de, de la cultura humana. Uh -huh. este, y, y lo interesante es después ver en estas últimas décadas por dónde pasa la, la pregunta por la otredad. ¿No? Pero me parece que los últimos giros al interior de la filosofía, por tomar ese recorrido, digo, el giro animal, la filosofía de repente preocupada por la animalidad en su relación con lo humano, es básicamente una pregunta por la otredad. El giro feminista, ni hablar, donde este, lo que hay es toda una necesidad de deconstruir al yo para. Este, poder conectar con formas de la otredad de género, porque la deconstrucción que propone el feminismo comienza en deconstruir el lugar asimétrico que ocupa la mujer, pero después es una deconstrucción de la identidad sexual toda, o sea, se lleva puesto el paradigma de la identidad, que es el gran problema, el, el modo en que nos relacionamos con la identidad en la, en, en la prioridad del yo. Identitario por sobre cualquier eh, otredad edad. El giro decolonial, que lo sí. que busca de algún modo es mostrar esa otredad que queda, digamos, desplazada frente al eurocentrismo este, histórico, ¿no? Me parece que siempre ahí hay eh, un otro, digamos, que, que es de algún modo para mí la inspiración de la filosofía. Uno podría. Pensar entonces, ¿no? Que la, la pregunta filosófica, ¿no? El habitar esa, esa infinitud de la pregunta filosófica se vuelve también una práctica de resistencia, ¿no? y, y tal vez ahí en, en, esos, en, en esos espacios que vos nombrabas, el feminismo, ¿no? Las, el, las prácticas decoloniales, hay, digamos, cierta eh, encarnadura de esa, indi, de esa indisciplina, digamos, de la pregunta filosófica, de esa eh, no aceptación de las certezas de época, ¿no? De quién tenés que ser, de quién sos y de quién tenés que ser, de cuál es la medida del éxito, ¿no? de cuál es la medida de la realidad. Hay, hay sujetos, digo, hoy que, que encarnan tal vez esas resistencias, ¿no? y está bueno eh, llamarlos, verlos, eh, acompañarlos. Y hablar. Y me quedé pensando en, en, en tu alocución ahí, cómo, y, y cómo, pensando en el giro de colonial, sobre todo, en cómo hace falta también una ruptura epistemológica porque la filosofía sola, digamos, desde sus propias modalidades de acción, no alcanza si al mismo tiempo no se deconstruye a sí misma en su propio lenguaje. Por eso empezábamos la charla diciendo, digamos, que el tipo de pregunta filosófica que nos interesa es la que nos estremece, la que nos hace temblar. Y eso tiene que ver con repensar también el, el objetivo de la filosofía. Digo, hay un montón de corrientes filosóficas que, si vos le decís, yo no hago filosofía este, con la razón, sino con el cuerpo, te pegan una patada en el orto. ¿Viste? Uh -huh. Te dicen, eso no es filosofía. O sea, yo tuve un profesor que es un grosso, le mando un gran abrazo, sigue dando clases, no voy a decir quién es, que en un curso. Este, de filosofía, yo era alumno todavía, hablando de, de Nietzsche, nos paró en seco y nos dijo: Bueno, Nietzsche no es filósofo. Y le dijimos, ¿y qué es? ¿No? Y es escritor, dijo él. A mí, me, mirá cómo me quedó. Está bueno, me quedó eh, mal, ¿no? Porque por, por un lado me pregunté. O sea, y que los filósofos no escriben, aparte, digo, porque la separación entre filosofía y escritura, obviamente quiso decir con escritor, como mofándose, un escritor de ficción, literato. un literato, ¿no? Vos sabés que yo, en la línea de un Derrida, de un Rorty también, para no ir solo a. a o sea, metiendo a la tradición norteamericana, eh, uh -huh. como la de Rorty, la, yo entiendo a la filosofía como un género literario, por sobre todas las cosas, y este, ya en esa época este, las ficciones nichianas para mí eran, obvio, la, 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 el, el punto desde el cual se conforma cualquier metafísica, ¿no? Entonces, pero cuando dijo eso, nada, ahí te das cuenta, obviamente, que hace falta también un como un desquiciamiento del canon, ¿no? que, que, que en todo caso esa resistencia no tiene solo que ver con el objeto de estudio, sino con la metodología. Uh -huh. digo. Y, y por ahí, diciendo esto, y, y sabiendo que las instituciones académicas en las que se forma... Eh, en, en la filosofía digo este, estamos hablando de algo más chico no digo de, de, de situaciones más este, concretas y sin embargo no es casual cuando uno ve los programas de estudio que todavía hay, eh, un, hay, hay formas epistemológicas dominantes donde muchos de los problemas contemporáneos tal vez viste te los dejan trabajar en algún seminario pedorro en nada en tu tesis pero hay una estructuración de la forma de hacer filosofía más canónica. Yo soy de los que piensa que para deconstruir primero tenés que saber bien qué es lo que se construyó, no me cabe ninguna duda. Pero otra cosa es, digamos, que este, toda tu formación esté directamente estructurada por esos modos, por esas formas, por esos contenidos. A mí me, me gusta mucho la, la imagen que suele proponer... Eh, Aventura de Sousa Santos, él habla, digamos, ¿no? de que aquellos que, que trabajan, digamos, desde, desde el campo, no sé, no, no me gusta llamarlo intelectual, pero el campo del pensamiento, el campo, digamos, de la filosofía, de la sociología, ¿no? hay que pensar no tanto, digamos, en, en vanguardias, las vanguardias, digamos, son otra cosa, hay que pensar en un trabajo de retaguardia, dice él, ¿no? aquellos que, que trabajan, digamos, acompañando el movimiento, ¿no? de la, de, el movimiento del pueblo, el movimiento digamos, de esta comunidad, ayudando a traducir lo que por ahí no, no se termina de comprender, despolarizando hacia adentro para comprender digamos, la polarización hacia afuera. Bien. En, en ese sentido, Santi, amo esa imagen, porque en ese sentido, ¿quiénes son los filósofos y las filósofas de hoy? Los docentes. O sea, cualquier docente. De 30 años que está en un aula con 30 estudiantes de 16 años dando una clase de filosofía y donde en vez de repetir como un loro fórmulas este, filosóficas tradicionales, digamos, este construye un acontecimiento filosófico áulico en el cual Digamos, hay 30 este, chicos y chicas a los que se les descose el cerebro porque se dan cuenta que pueden, en el medio de una clase este, y con un estímulo, un disparador supuestamente institucional, que es: esta es una clase donde vamos a trabajar el banquete de Platón, repensarse a sí mismo en sus vínculos afectivos. Nada, eso, digo. Esa retaguardia de la que hablas vos tiene que ver con hacer filosofía. Eso es hacer filosofía. Este, a mí muchas veces me preguntan, ¿no es mucho la palabra filósofo para ser usada, digamos? O sea, filósofo fue Platón, fue Nietzsche, digamos. Bueno, filósofo es cada uno de los docentes que logra que haya 30 chicos, ponele 25, porque siempre hay 5 que no dan pelotas, ¿no? Pero ponele que... A los que les pase algo. O sea, la filosofía es como, como, es, como ese Dios para mí, de, al, al que solo le podés ver las espaldas. Entonces, lo, lo que sentís es uf, un sofocón, ¿viste? Algo se, te, algo se te desarmó en el cuerpo, porque llevaste la pregunta a un lugar, digamos, este, que no desacostumbrado, ¿no? Uh -huh. este, pasó como ese, eh, ¿no? la, la imagen de, ese, de esas espaldas es como la imagen de, de ese viento que pasa y que de repente este, te, te descolocó. ¿no? Este, entonces, este, obvio me, que es fundamental eso. Después queda la pregunta si da o no, eh, dar, si tiene sentido o no dar una pelea ya más ¿no? al interior de la conformación de las instituciones. Yo creo que a esta altura me parece que no 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 hace falta más por lo menos en nuestro país gracias a Canal Encuentro entre otras cosas digamos uh -huh. pero hay, hay, han habido muchas políticas públicas que han apostado a la divulgación eh, más como un acontecimiento político que como otra cosa y entonces este a mí me pasa eh, yo charlo mucho entrevistas este con, él, con eh, gente de otros países que no pueden querer el, el fervor, no solo de la filosofía, también de la historia, de las ciencias. O sea, algo pasó acá en la Argentina que socializó el deseo por el saber. Y eso se llama política pública, se llama canal encuentro, que es un canal del Estado, a veces nos olvidamos de eso. Uh -huh, tal cual. Estabas hablando recién de la, de la figura del docente, ¿no? Y de... Sí, bueno, también puede haber una, una clase de, de filosofía en una materia que no sea estrictamente filosofía, ¿no? Digo, ahí en, eso también está en el, en el docente. Pero quiero preguntarte o, o, o ver qué me podés comentar de esa figura del docente, ¿no? Esa figura del docente que el día de hoy, digamos, ¿no? ¿cómo la ves hoy a esa figura? Una figura a veces tan vilipendiada, a veces tan denostada, por momentos ¿no? eh, revalorizada, ¿Cómo ves esa figura del docente, de la docente hoy? Yeah, hay dos planos, ¿no? Hay un plano más coyuntural que tiene que ver con la denostación del docente, porque evidentemente, digamos, es un espacio, el de, el de la educación, en el que no es casual, digamos, que sea allí eh, que se va conformando un, un digamos, proyecto de pensamiento crítico, una idea de, de relación con el estudiante que lo que busca es, obviamente, desplazarlo de sus lugares comunes. No es casual que, que los modelos más economicistas, modelos, digamos, que tienen una idea, si querés, más cuantitativa de la educación, de acrecentamiento del conocimiento en pos, ponele, de, de, del estatus quo, cubo económico político, este, vean a esa figura del docente como una figura que, 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 que tira para atrás, que retrasa. En, en, en algún, no me acuerdo bien, pero alguna declaración en la época de, de la presidencia de Macri, me acuerdo de alguien, algún funcionario, diciendo que el pensamiento crítico eh, era un pensamiento negativo, que retrasaba, ¿no? como que in, interrumpía la posibilidad de, de, de la productividad del aula o algo por el estilo, esta idea del aula productiva, pensado más eh, el, el, el proceso educativo como un proceso de conformación de subjetividades este, con salidas laborales frente a un mercado que además lo que oculta es que nunca es para todos, ¿no? porque de alguna manera este, cualquier espejo de la mercantilización profesional lo que muestra es este, una realidad este, de un mercado absolutamente este, desigual digo la, la, la lógica del capitalismo es que no es para todos eh, eh, digo no es ni bueno ni malo es parte de, de una concepción hasta antropológica no de del humano en su competencia con el otro entonces imagínate que este, la docencia desde eh, eh, su, su reivindicación del pensamiento crítico y se vuelve una rémora, ¿no? Ahora, otra cosa eh, es, este, una vez entendido eso y el lugar de resistencia este, desde el cual el docente ejerce su trabajo y el lugar desde el cual también se lo construye como una especie de chivo expiatorio o de, como se lo construye, como el, el, el enemigo público, ¿viste? Este eh, número uno, me parece que eh, en paralelo a eso, los docentes somos los primeros que todo el tiempo, todo el tiempo sabemos de la necesidad de autorresignificarnos. De que el aula no es un lugar muerto, de que estamos todo el tiempo repensando nuestras formas, nuestras prácticas, nuestros contenidos, este, comprendiendo un mundo que cambia, tratando de ver cómo esos cambios implican necesariamente una transformación en nuestro vínculo pedagógico. Porque también se ha construido la idea de que lo que los docentes queremos es que dejar a la escuela muerta, ¿viste? Como, o sea, nos mm -hmm. han colocado en el lugar del conservador, ¿no? En, en, ese, en, en esa línea que une la rémora, ¿no? El, 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 el no aceptar este, el, el tipo de modelo, ¿sí? Que los sectores más reaccionarios traen, este, se juega ahí como una especie de conjunción donde parece, nada, que ellos son el cambio y nosotros somos los que queremos que este, la cosa siga vetusta. Cero, cero. Digo, si hay un lugar donde se promueve el cambio permanente, es en el aula. Este, entonces, eh, y eso implica un, un, un trabajo diario para sí. los docentes. Por eso estamos todo el tiempo formándonos nosotros, porque tenés que estar digamos, muy, muy eh, atento y muy arrojado a los cambios estructurales que se dan día a día. Este, eso me parece clave. ¿no? Un docente es básicamente un inspirador para mí, este, alguien que en el aula busca un poco eso, inspirar a que el otro se transforme. Yo, yo te quería hacer una pregunta corta, Darío, sobre la, el proyecto, digamos, ahora la, la IBE, digamos, ¿no? el proyecto de ley. Llegué al Parlamento, quería preguntarte sobre tu intervención en el 2018 y si tuvieras que intervenir ahora, si dirías lo mismo, digamos, o, o tendrías que cambiar algo de ese discurso, y después des, eh, nada, llevarte al libro. Esa, esas dos cositas. ¿Te parece? Dale, me parece. Dale. Bueno. Darío, en el 2018 vos tuviste una, una intervención muy, muy recordada, muy, muy charlada, muy discutida, en el momento en que se trató en el Parlamento el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, y ahora el proyecto de ley llega de vuelta al Parlamento. ¿Sentís que tendrías que repetir lo mismo que dijiste esa vez o crees que las condiciones del discurso han cambiado y el resultado puede ser otro? No, no. Creo que el debate fue un debate muy rico. Más allá de que no, yo qué sé, hayan habido posturas increíbles, no, porque se ha dicho cosas este, de todo un poco. Pero me parece como que este, no. Me cuesta pensar como de nuevo, digamos, este, el tiempo ¿no? que llevó eh, tanto debate, como que está a, a la mano de todos en YouTube, uno puede ver todos los, los, los discursos creo que ahora se vuelve más imperioso, ¿no? Una resolución es como que se, se está llegando más que nada a la consecuencia de lo que fue ese debate y ese debate estuvo bueno porque habilitó este, la, la, la discusión en, en todos lados, ¿no? o sea, en, en, en el cotidiano, en las casas, viste, o sea, se volvió un tema. Está buenísimo eso. Yo creo que no solo diría lo mismo, eh, apuntalaría más esta distinción entre política y metafísica que fue un poco mi, uh -huh. mi, mi alegato, ¿no? Como este, me parece que nadie obliga a nadie a que nadie haga un aborto, digamos, no, no hay una eh, lectura que es la que más este, los sectores antiabortistas buscan de algún modo este, propagar, que es la idea de que ¿no? viene el Estado a abortar gente, ¿viste? O sea, básicamente me parece que eh, la ley lo que busca es este, justamente como en toda situación democrática que uno decida por sí mismo. no hoy digamos no hay esa posibilidad de, de decisión. entonces este, yo creo que la discusión metafísica es una discusión abierta. ni, ni, ni siquiera yo santiago tengo claro si, si me pongo a hacer una disquisición reflexiva acerca del origen de la vida, te digo, que me hace agua por todos lados. Ahora, otra cosa es una política pública que busca el decrecimiento, por un lado, de situaciones de, eh, digamos, de, de desigualdad estructural en los sectores... Más, más pobres, y por otro lado, realmente me parece que hay ahí una eh, decisión de la mujer con su propio cuerpo este, que implica eh, hoy, por parte del Estado, una, un tipo de discriminación, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido... Este, eh, Repetiría esta idea de más liberal, si querés, de separar este, lo que son eh, las estructuras procedimentales del Estado, una ley que tiene que regir y resguardar que cada uno de la puerta de su casa para adentro haga lo que sienta su conciencia necesaria. Uh -huh. Dario, eh, bueno, aparte de desde ya agradecerte, digamos, esta, esta participación. En una, un último comentario, un último digamos, eh, pensamiento sobre eh, llevándote a, a tu libro. bueno ¿Qué, qué recorrido le espera digamos, a quienes se adentren en, en, en este nuevo digamos, tomo, el tomo 2 de Filosofía Martillazos? ¿Qué recorrido le espera? ¿Qué puede esperar? No, lo mismo que el tomo 1 es este, poder sumergirse en clases de filosofía. Este, donde performativamente está resguardado eh, justamente ese discurso coloquial. En este caso son clases sobre temas que no le importan a nadie, como la muerte, el poder, la amistad y el tiempo. Este, me parece un, un gran libro para el verano, este, como para nada repensar un poco esos tópicos, siempre un poco como fue esta charla, desde el lenguaje filosófico, sabiendo que no vas a encontrar una reflexión sobre la muerte que te, eh, que te amilane, que te aquiete, que te sosiegue, pero sí vas a encontrar formas de pensar la muerte, el poder, el tiempo, la amistad, que no son las hegemónicas. Uh -huh. Y está bueno, aunque después uno vuelva a sus ideas previas, darle lugar a este, otros, otros discursos, otras formas de pensar lo que uno tiene ya demasiado instituido desde un modo muy monocromático. Uh -huh. Buenísimo. Bueno, Darío, muy agradecido. Por eh, favor. Ha sido un gusto tenerte aquí en la, en, en la nueva edición de la, de la Feria del Libro Juan Filloy. Agradecemos al Ministerio de, de Cultura de la Nación, a la Fundación por la Cultura, a la Secretaría de Cultura a la ciudad de Río Cuarto y por supuesto también a su gobierno eh, un, un placer tenerte con nosotros un gran abrazo a, toda, a todo el pueblo de, de Río Cuarto y bueno con, como dije al principio con toda la intención de volver para allí ni bien pueda gracias eh, gracias Santiago hermosa entrevista gracias gracias a ti adiós